Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos de vuelta con Hollow Knight. Y en el vídeo anterior aclaramos más o menos lo que me pasó, porque os recuerdo que en el vídeo anterior intenté derrotar a la cazadora esta extraña a la que estábamos siguiendo, llamada Hornet. Pero en el séptimo vídeo lo intenté un máximo de 7 u 8 veces y no lo conseguí. Y como me suele pasar siempre, una vez que dejo de grabar y lo intento por mi cuenta sin grabar, lo consigo. De hecho, conseguí matarla al tercer intento después de dejar de grabar el séptimo vídeo. Y en el octavo, pues no pude grabar la parte que os expliqué de las tres máscaras estas parecidas a los dioses que nos advierten de que nos vayamos a nuestra casa y cosas por el estilo, que ya os expliqué en el vídeo anterior. No lo pude grabar porque eso pasó justo después de derrotar a Hornet. Y ahora nos encontramos en que vamos a continuar con la exploración de las cavernas estas tóxicas que tenemos justo encima de la estación de la reina, ¿vale? Y vamos a ver qué nos depara ese mapa. Vamos a ver qué tenemos que encontrar en ese mapa, porque creo que hay algo importante. Y como vimos en el vídeo anterior, encontramos al bichito este raro de los mapas, pero no pudimos comprarle nada porque no teníamos dinero suficiente. Entonces, chicos, os recuerdo que también hemos conseguido una habilidad nueva de un cadáver parecido a nosotros, que es el avance rápido, ¿vale? Es este que acabo de usar, ¿vale? Y ahora tenemos lo que os acabo de decir. Tenemos que explorar el páramo fúngico, a ver qué nos depara. No tengo tiempo para ti. Como veis, esa hoja de papel que está justo en el suelo nos indica que dentro de aquí, justo por aquí abajo, está el de los mapas. Me encanta cuando se desinflan como globos. Como os estaba diciendo, perdona que me voy por las ramas. Nos quedamos en esta zona, ¿vale? Y tenemos que conseguir Como veis, tenemos que tener cuidado, porque esta es como la medusita esta rara lo que os estaba diciendo, perdón. La medusita, el arbusto este raro de que nos encontramos en el sendero verde, ¿vale? Es justamente igual que eso, que cada vez que explota suelta una especie de humo que te hace daño. No entiendo el porqué, pero aquí nos mataron la última vez, ¿vale? Os recuerdo que nos mataron la última vez esas cosas. ¿Veis? Aquí nos mataron la última vez esas bolas tóxicas que explotan. Bueno, sí, tóxicas, bien dicho. A ver qué hay por aquí. Esto es básicamente el mismo. Mierda, un jefe. No, ahora lo vamos a hacer, lo vamos a intentar. Aunque aquí, como veis, no sé si eso será un jefe, que yo creo que sí, que es un jefe. ¡Wow!
Sí, es un jefe, ¿vale? O un mini jefe, en este caso. Tú, ven aquí. Vale, tenemos que tener cuidado porque nos quedan 2 puntos de vida. Mira, ay, qué mono. Vale, tenemos que ir con cuidado. O eso intentaré. Vale, se ve que no podemos usar el avance rápido hacia arriba. Mierda. Putas setas esas. En serio, odio esas putas setas. Vale, aquí arriba, a ver qué hay. Ah, mira. Vale, bien, tenemos suerte. Hemos desbloqueado ese... ¡Ah, mira! ¡Hostia, que no me había acordado! ¿Aquí qué había? Ah, vale, esta es la misma zona que la anterior. Es verdad. Esperemos que... Ah, mira, hacia arriba también puedo ir. A ver qué hay por aquí. Hostia, la puta seta gorda esa. Ah, mira, vale. Perdonadme un momento, chicos, que voy a aprovechar ahora, que ya que estamos aquí, voy a aprovechar y vamos a ir a comprar el mapa. Mierda, me he pasado. Va, ya que estoy, vamos a aprovechar y vamos a comprar el mapa. Hop. Vale, aquí tenemos el mapa, chicos, ¿vale? Cruces olvidados está para arriba, así que vamos a ir por arriba. No. Aló. Vale, vamos a volver arriba. De todas formas, sí, de todas formas vamos a volver arriba. Tenemos que ir aquí rápido porque esas cosas son peligrosas. Estamos aquí. Sí, vamos ahí arriba.
Mierda. No, bug, no. Vale, hemos conseguido matarlas, pero creo yo que si volvemos a pasar por aquí, a ver, muesca de amuleto. Uy, qué bien, otro amuleto más. Como os decía, chicos, creo que vamos a tener que volver a pasar por aquí una vez más, y creo que vamos a tener que enfrentarnos a ellas otra vez. A ver, estamos aquí. No, para pasar por aquí creo que vamos a tener que tener algún tipo de habilidad nueva que vamos a tener que usar para esto, para bucear en el agua hirviendo o algo así. Uy. Uy, qué bien, genial. Vale, se ve que esta zona es... Hola. No intentes pasar a hurtadillas, puedo olerte. ¿Guardas mucho geo? Ah, vale, que la moneda de este juego se llama el geo. Dame geo y verás algo bonito. Pagar 86, bueno. ¿Qué me vas a dar? Deja que te lo muestre. Mira, ¿los quieres? Si de verdad los quieres, los intercambiaré a cambio de más geos. Más geos. A ver, corazón frágil, codicia frágil y fuerza frágil. Ah, vale. Esta es una especie de cucaracha que nos va a vender objetos que van a mejorar nuestra fuerza o algo así. Así que lo vamos a tener en cuenta. Al menos si morimos, lo vamos a tener aquí. Aunque no debería haber gastado nada, pero bueno. A ver. Me encanta cuando se desinfla. Como os dije, chicos, me parece a mí que no debería haber comprado... que no debería haber comprado eso, porque ahora no vamos a poder desbloquear, a no ser de que consigamos matar a estos. Pues mira, ya tenemos 120, que es lo que cuesta... Ya tenemos 120, que es lo que cuesta el peaje este de si nos encontramos un peaje nuevo. Vamos, chiquitín, ven aquí. Ven, chico. No. No, no, no. Venga ya. Sabía yo. A ver, ¿es por aquí? No. ¿Por aquí? Sí. A la hop.
Y por aquí volvemos a Cruces Olvidados. Vale, chicos, os tengo que decir que, como os dije en el vídeo anterior, ahora mismo estamos justamente donde veis el nombre de Boca Sucia. Justo al lado veis como una especie de ojo con pestañas que tiene tres ventanas. Ese edificio, ¿vale? Es un edificio. En ese edificio está la crisálida que contiene las tres máscaras que están selladas y que supuestamente tenemos que liberar para lo que viene siendo seguir con el modo historia, supongo. Pero no sé de qué manera vamos a tener que influir en eso ahora mismo. Así que lo dicho, esperad. Vamos a... No, vamos a volver a bajar por aquí. Eso es por aquí, perdonadme. Vamos a ver qué hay por aquí. No, no hay nada. La verdad es que me parece a mí que ese suelo que se mueve, que parece que va a romperse, lo tenemos que romper de verdad con una habilidad exclusiva que consigamos, supongo que más adelante, no lo sé. Mierda, ¿en serio? Por ahí no vamos a poder pasar, así que vamos a tener que... ir por aquí y seguir explorando el mapa para descubrir y desbloquear más zonas. Vamos a ver qué es esto. Ven, chica. Mierda. Más pronto lo digo, más pronto me caigo yo.
No. Vale. Y me mataron, tío. Venga ya. Putas mierdas estas asquerosas. Por aquí. Un momento. A ver qué hay por aquí. Uy. A ver. Recordamos al anciano. Una especie de tumba. Jefe. Hostia, otro con cuerno. Ajá, los pasitos de una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras, así que tenemos mucho en común. ¿Buscas lugares peligrosos? Vas por buen camino. Un bicho cuellilargo me advirtió de una tribu en lo profundo, de clase guerrera, o eso dice, y tengo ganas de una buena pelea. Ah, pensé que nos iba a hacer algo. Thank you.
que así funciona. Ah, vale. Que estos también. Vale. Hostia, otra vez la tía esta. Madre mía, la que nos va a dar la porculera esta. Madre mía, la de porculera que nos va a dar. No voy a ir por ahí. Voy a ver qué coño quiere la tía esta. Voy a ver qué coño quiere la Hornet esta. Porque como acabáis de ver, está otra vez aquí. Con lo cual, algo gordo está sucediendo. Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Halumnes se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria. No, venga ya. Que sí. Se ve que no podemos pasar. O eso creo. O a lo mejor vamos a tener que dar un rodeo. Al final sí vamos a tener que bajar por aquí. Venga ya, tío. Joder. No vamos a poder pasar por ahí, así que vamos a tener que ir por aquí. Bueno, pues hacer todo el camino. Hacer otra vez todo el camino de vuelta. Sí, es por aquí.
Das Manuran. Genial. Abajo. Por ahí no vamos a poder ir. Va a tener que ser por aquí abajo. Mierda. Creo que ya sé cómo es. Hop. Hop. Anda, mira. Venga ya. Y ahora está tía aquí. Me cago en su puta madre. Otra vez todo el camino de vuelta para abajo. Me cago en su puta madre, tío. Ah, empezamos bien. Venga ya. Venga ya. Lobito, no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para vosotros, fúngicos explosivos.
Eso, ven, ven. Abajo. Voy a dejar esto para cuando... Esporas explosivas. Vamos, ven, ven. Puta. Ah, que son enemigos, que no son... A ver, ahora por aquí. Viajeros que buscáis la muerte, sed bienvenidos y que nuestras garras os corten a un final rápido e indoloro. Vale. Coño ya. Hostia, ¿qué pretendes? Abajo. Venga, vamos abajo. Dime que por favor hay un banco por aquí. Venga ya. Thank you.
Venga ya, tío. Joder. Ah. Ahí había un banco, tío. Había un puto banco ahí. Ay, mierda, no, no es por aquí. Me he equivocado de camino, mierda. Abajo. Que hay por aquí. ¿Quién coño te crees? Venga ya. Venga ya, tío, venga ya. Joder, macho. Paso de ti. Ah.
pasa de todos vosotros. Adiós. ¿Qué pasa de todos vosotros, coño? Ah, no. Mierda, me he equivocado de camino otra vez. Siempre me equivoco de camino. Con 9 no vamos a hacer mucho, pero bueno. Vale. Abajo. Venga ya, tío, venga ya. Joder. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este vídeo de hoy. Y ya lo intentaré ahora fuera de cámara otra vez, porque siempre me pasa lo mismo. Así que nos vemos. Vamos a salir, espérate, vamos a guardar por si acaso. Y lo dicho, chicos, nos vemos en el próximo vídeo de Hollow Knight. ¡Hasta luego!